Armada. Entonces me gustaría los señores David Montesinos y Sonia Canicio. Bueno, aquí me gustaría comentar que el Consejo tiene una política aprobada en relación con la inversión en empresas armamentísticas, y esta política lo que comporta es que el banco no tiene posiciones de equity, de capital, en compañías que dentro de su cartera de negocios tienen la fabricación de armas. Se financian este tipo de compañías, pero ello se hace bajo un conjunto de condiciones muy estrictas. Por ejemplo, no se financian compañías que llevan a cabo la fabricación de armas controvertidas, como las bombas racimo, las armas químicas, las minas antipersona o las armas bacteriológicas. No se financian compañías que tengan actividad en países en los que hay alto riesgo de violación de los derechos humanos. Siempre se financia compañías teniendo en cuenta que el destino del uso final al sector público y nunca a intermediarios, y por supuesto no se financia cuando el destino de estos bienes es sujetos a embargo. Por tanto, este conjunto de políticas restrictivas y exigentes por parte del banco en la financiación a este sector comporta que el importe final de financiado sea muy reducido. De hecho, según datos de las propias asociaciones que analizan este tema con mucho detalle, esos datos demuestran que del conjunto de financiación que procede del sector bancario español, el peso relativo de nuestra entidad es inferior al 2%, y por tanto este es el resultado de nuestras políticas restrictivas y de estricto control sobre este tipo de financiación. Luego ha habido un conjunto